está esperando un bebé. Próximamente ella será mamá y abandonará algunos meses los escenarios. Brunella Popcorn no, Brunella Torpoco, señores, revela su embarazo ante las cámaras de Magalita Vela firme y emociona al descubrir su sexo de su bebé en televisión. Muy, muy, muy ilusionada, la cantante salsera afirmó de que está en 6 meses de preñadita, de gestación, preñadita, obviamente tras su cambio físico en los escenarios. En la última edición de Magalita Vela firme, el 31. Con esa voz que enamoró a todo el Perú a ritmo de salsa, Brunella Torpoco esta vez le canta a su felicidad a ese pequeño ser que a sus 25 años asoma a su vida. Obviamente ayer, el último día de enero, Marilyn Medina compartió una noticia conmovedora que la salsera Brunella Torpoco anunció por lo alto que se encuentra en la dulce espera de su primera hijita, o en todo caso hijito. La cantante emocionada, obviamente, ¿qué es lo que...? Bueno, digamos algunas de las palabras que dio. Dijo ella, un varoncito, pronuncia el médico y la reacción de Brunella se desencadena en risas alegres. Y es que en exclusiva nos abre las puertas de su recién estrenada casa para anunciar su más grande bendición. La familia Torpoco crecerá en pocos meses. Expresando así su emoción en este momento tan especial. Obviamente, la modelo de 25 años explicó que esto se debió al miedo que sintió durante los primeros meses, que suelen ser complicados. Y una vez, digamos, se sintió tranquila. A su vez, se sintió un poco tranquila, digamos. Hola, ¿qué tal, Magali? Bienvenida a mi casa. Y el día de hoy les voy a compartir una pequeña sorpresa para ti y para todo tu público maravilloso. Decidió hacerlo público. Emiliano, mi pedacito de vida, mencionó Torpoco, Popcoroco, como sea de llamarle, en una expresión de profundo amor en su cuenta de Instagram. Obviamente que sí, señores, que sí. La felicidad de Brunella no se detuvo ahí, ya que en su cuenta de Instagram compartió las fotos que revelan su embarazo, además de la salsera. Esta chalaca que creció en Chacarita tuvo siempre el sueño de la casa propia. Su voz hoy ha hecho que todo eso que imaginó ahora se haga realidad, comprándose un ajatazo, decorándola a su gusto. Se disculpó con sus historias de Instagram por haber esperado tanto tiempo para anunciar su embarazo, porque obviamente todo esto de acá lo tenía bajo llave, digamos, en las cuatro paredes de su casa, a pesar de que ya muchos la sospechaban, pero bueno, recién lo hizo oficial, señores. Por otro lado, la cantante mencionó que continuará. Sí, señores, tener una casa propia para mí y para mi madre es algo que es un sueño realizado, ¿no? Y que siempre lo he tenido en mente, y mi mamá, que yo siempre se lo he dicho. Nunca pensé llegar a estar aquí, pero yo siempre se lo he dicho a mi madre y me dice, ¿cómo es la vida? Me dice, tu trabajo, tu sacrificio, tu esfuerzo y lo que un día me prometiste, lo has cumplido. La cantante mencionó que continuará actuando por un tiempo más antes de tomarse un merecido descanso para darle la bienvenida a quien más, señores, a su bebé. Trabajaré un mes más, quizás, comenta ella, quizás mes y medio más, luego me tomaré un tiempo para descansar y asegurarme de que no corra ningún riesgo para mi bebito, mencionó en una sonrisa de anticipación y amor. Eso es cierto. No lo nieguen, pero tampoco nos roben todo el reportaje. Yo hasta me he molestado con mi propio canal, porque en un programa de la mañana pusieron el reportaje tal cual, sin siquiera editarlo, sin siquiera volverlo a hacer, porque yo respeto muchísimo el trabajo de mi equipo. Acá trabajamos y muy fuerte. Así que por ahí es algo que de verdad a mí me asombra a veces escuchar comunicadores decir cosas tan tremendas que a mí personalmente me avergüenza. A mí me avergonzaría mucho robarme todo el reportaje de algún canal de televisión, de algún programa. No, tú sacas la noticia, sacas el extracto, pero no agarras todas sus imágenes y se las robas. No, así no. Ahora, todos los programas tienen derecho a rebotarlo. Por supuesto, ¿qué más quiero yo? Nos sentimos en este programa totalmente halagada. Que todos los medios, que los TikTokers, los influencers, que los canales de YouTube, que todos comenten el tema, que la persona de la calle, el vecino de acá, el de allá, nos encanta. Nos gusta mucho. Acuérdense, hace 26 años hacemos este trabajo y estamos acostumbrados a eso y siempre queremos que el público siga entretenido. Pues bien, ¿qué dijo? Ah, a propósito de eso. El doctor Angulo, que tanto le hemos dado en este canal, en este programa, que tanto lo hemos invitado y de repente lo hemos mal acostumbrado, pero la gente suele desubicarse. En la mañana de ayer, de verdad, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo y escuchando de lo que él decía. Él trataba de desmerecer los programas de entretenimiento y decía que estaba hablando con un tufillo harto machista, dando su opinión sobre el caso Domínguez, al punto
que hasta el propio conductor, uno de los conductores del noticiero, un hombre, tuvo que decirle que se ubicara, que su postura estaba bien pasadita de moda. Aquí, como este es un noticiero y no es un programa de entretenimiento, hay que ser más rígidos y, creo yo, más firmes en el aspecto de que, cuidado, ¿no? Cuidado, señora, si usted ve que su hija está riéndose porque se ha ponchado a una señorita que viaja, que es joven, que es ligera, linda, ¿no? Hay que decirle que es ligera. Es su forma de expresarse. Es su forma de expresarse. Y hay que decirle también que ese no es un modelo a seguir. O sea, yo pienso que está siendo machista ahorita, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no advierte lo mismo con respecto a los hombres? Claro, porque voy a continuar en la segunda parte hablando de eso, pero ahorita, como se ha enfocado esto, hay que resaltarlo, ¿no? Más mentiroso, porque después no aclaró absolutamente nada. Me hubiera gustado que más bien el doctor Angulo, en su amplia sapiencia y experiencia, ¿no?, dijera, por ejemplo, que los comportamientos tipo Domínguez son algo que ya tenemos que terminar en nuestra sociedad, son algo que ya los hombres deben de dejar de aplaudir, los hombres deben de dejar de llamar a los tramposos maestro, deben de dejar de darle loas. Y si una mujer hoy en día dejar de calificarla porque quiere tomar a un hombre como un snack, ¿cuál es el problema? Si los hombres toda la vida utilizan a ciertas mujeres como snacks, como pasatiempo, como casi nada, como cualquier cosa, como clandestinas, y a ellos hay que aplaudirlos porque ellos sí pueden tener snack. Y las mujeres no podemos tener un tentempié, una distracción, un good time, ¿no? Un como quiera llamarlo. ¿No podemos? ¿Por qué no? Estamos en un mundo de igualdades. Y lo mismo que vamos a censurar en alguien, en una mujer, censurémoslo también en un hombre. Acá yo no he dicho que el comportamiento de la chica sea loable y digno de imitar, porque acá somos también bien rígidos y estrictos en cuanto a ese tipo de cosas, de un lado y de otro. Por eso ahora lo hemos cambiado a él, porque parece que cuando venía acá él se las daba de payaso. Pero por eso ahora lo hemos cambiado por Laura Borlini, que me parece que, si bien proviene de la farándula, es una persona que toma su profesión de psicóloga en serio y no va payaseando por ahí de acuerdo al programa en el que está. Porque un psicólogo no cambia su punto de vista si está en un programa A o está en el programa B o en el programa Z. Me parece bien irresponsable de su parte. Y no deberían de dejar de invitarlo en la mañana, porque aquí yo ya lo dejé de invitar. Pero mejor vayamos con Vania Bludau, que es la única de las sex de Cristian Domínguez, una de las damnificadas, que ha querido pronunciarse. Lo ha hecho primero a través de un TikTok y luego ha hablado con uno de mis reporteros. Eres una basura. Tony, ¿de qué estás hablando? Tú sabes de qué estoy hablando. Maldita cucaracha. Maldita cucaracha. Le ha salido del alma a Vania Bludau. Bueno, habló con nosotros ahora por teléfono y esto fue lo que ella nos dijo. Al ver ese país, dije, wow, o sea, me hubiera encantado. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor, suscríbanse. Muchas gracias.